Pitu, mira Pitu. ¡No! Campo de Candelaria, Municipal de Candelaria, el Deportivo.es presente otra vez en otro ascenso. Y era el segundo que estamos, que somos testigos tuyos, sí. Primero con el Juventud Laguna y hoy aquí con el, sí, con el San Juan, ¿eh? La verdad que sí, como te comenté la semana pasada, quería que estuviera porque hace 3 años me hice suerte en el otro ascenso y aquí está de nuevo, conseguido de nuevo, así que... Y costó mucho hoy, ¿eh? Estuvo muy chulo contra un buen equipo que sabíamos que iba a estar muy bien ordenado, el equipo que mejor defiende de la categoría, se lo hemos hablado durante toda la semana, que no iba a ser un partido nada fácil. Ellos también, quiera o no, estaban allá 6 puntos de liga, quiera o no, la ilusión siempre hay que tenerla y no se ve hasta el final. Y la verdad que, viste, el partido costó, nos ha costado casi todo. Al final ver resultados muy abultados, que sí, que no hemos ganado un partido con menos problemas, pero aunque tengamos bastante puntos de diferencia, nos ha costado bastante. Hiciste un equipo para ascender, está claro. O hiciste un equipo para barrer, como has barrido. No, hicimos un equipo. A mí el club, la verdad que en ningún momento me dijo que el club tenía que ascender sí o sí. Fue una propuesta mía, cuando me lo pusieron, dije, yo sí vengo aquí para intentar subir, voy a intentar traer a la gente que yo creo que es de mi idea y la gente con la que hemos conseguido el ascenso. Y mira, pues al final, como le dije antes de la caseta, le digo, yo creo que hemos aceptado todo, ustedes apostando por mí, yo por ustedes, y mira, y lo hemos conseguido. Hiciste un buen equipo con buenos jugadores, ¿no? Sobre todo también buenas personas. Al final, a la hora de fichar, uno ficha buenos jugadores de tu idea futbolística y sobre todo que sean buenas personas dentro de un grupo. Al final yo creo que lo ves semana tras semana, cambiamos, entra gente, sale gente. Al final el grupo es espectacular en todos los aspectos. Hemos tenido problemas como tienen todo el equipo, lo han solucionado entre ellos. O sea, al final ellos los tienen, un grupo espectacular y con eso vamos, vas a cualquier sitio. ¿Ya a pensar en la próxima temporada? ¿Vas a continuar con el San Juan o te vas a sentar a hablar con ellos? ¿O tienes previsto estas cosas? Bueno, de momento creo que es demasiado pronto. Es verdad que se consigue el ascensor y parece como que ya está la temporada cerca, pero te cuento que no hemos llegado ni a Semana Santa todavía, estamos hablando de la temporada que viene. Me parece muy pronto, es cierto que el club me preguntó un poco cuál era mi intención y le dije que quería que no era el momento de hablar, que hay que esperar y hay que ver muchas cosas y a partir de ahí pues sentarnos y hablar todo más cerca. Bueno, Geray, sabes que eres campeón de grupo del grupo 2 y que vas a participar en el torneo que organiza el Deportivo.es con el otro campeón, que en el otro grupo está más complicada las cosas. Sí, hay más igualdad y no es como ustedes que se escaparon y ahí nadie los cogió. Ahora también a preparar ese partido, ¿no? Porque ya será terminar la temporada, supongo. Sí, está claro, va a terminar la temporada lo más dignamente posible. Vamos a seguir compitiendo, sobre todo porque hay más equipos que se están jugando cosas y seguiremos hasta el final, como hemos estado hasta ahora.
Y la verdad es que el partido que me propusieron ustedes, pues yo encantado, ¿no? Es una iniciativa muy muy buena, los felicito por esa iniciativa, ya que la federación hace ese tipo de cosas. Ustedes lo hacen nosotros. Sí, es un partido muy bonito, ¿verdad? Que un partido y tenemos lo más importante, que somos ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Y nada, una vez más darle las gracias al Deportivo, a este caso a Fran y a Pepe, que son los que más los que veo a diario, y al final, gracias al trabajo de ustedes, pues estamos nosotros ahí con la ilusión todas las semanas de ver resultados, de ver crónicas, de ver datos, de ver cosas que sin ustedes eso no sería posible. Así que una vez más, los felicito y agradezco el trabajo que están haciendo, que es algo muy espectacular. Pues muy bien, un abrazo, Geray, muchas felicidades, amigos. Venga, a disfrutar ahora, Geray, gracias, Fran. Del baño que te van a mandar, ¿eh? Sí, sí, sí.